Buenas tardes, amigos. Nos encontramos en el último video aquí. Ya están preparando lo que es el pastel ahí. Está ahí Glendy, está el suegro, mi suegra y el nene. Y ahí están todos. Bueno, un saludo para todos de parte de toda la familia. Bueno, pues ahí está el pastel ya listo. Y entonces, ahí por cierto, ahí tenemos la invitada, doña Clemen. Sí, y su nombre, María José. Ah, y doña Clemen, que ya le es el nombre a ella. Este bueno, es su esposa. Pero lo tiene que prender. Ah, sí. Por no. Bueno, ya están prendiendo las velas ahí. Ya están prendiendo las velas. Oye, no me va a dejar pastel mi mamá, mira. Ya están prendiendo todo. Como ellas compraron para mí. Entonces, ahorita voy a meter el cuchillo, la mitad, y me llevo corriendo allá en la calle. Bueno. Porque las personas que me están viendo, por ahí en esos canales, esos pasteles me compraron para mí. Ajá. Entonces, yo voy a comer sola. Ah, eso. Sola, y está la otra, el otro canal grabando. De la madre se me iba a comer los pasteles. Y está la abuelita. Bueno, pues entonces aquí presento a mi hija, la primera, y aquí tengo la otra. Ah, bueno. Qué bonito. Yo lo tengo aquí presente. Qué bonito. Qué bonito la tienen sus dos hijas, usted en medio ahí, el suegro atrás y su sobrina ahí. Bueno, pues. Bueno, ¿quién, doña Clemen, quién me ayuda a cantar feliz cumpleaños? Doña Clemen. Ah, doña Clemen. Vamos a acompañar. Ok. Ya terminaron de comer. Gracias. Un provecho. Bueno, ya listo a cantar, ya. Estamos esperando, espérese. Bueno, feliz cumpleaños. Cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti. Cumpleaños a ti, ya queremos pastel, ya queremos pastel, en que sea un pedacito, pero ya queremos pastel. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Que lo sople, que lo sople, que lo sople, que lo sople. Que lo sople. Vaya, ahorita saca las velitas. A sacar las velitas ahorita. Bueno, pero hay que sacarle estos chocolatillos. Hay que sacarle de chocolatillos. Hay que sacarle esos chocolates. Eso no es mayor cosa ahí. Bueno. Ahorita ya hay que sacarle los chocolates estos de aquí, ¿ven? Hay que sacarlos aquí, todos esos. Ah, ok. Es que se metió mucho las velitas. Ya están comiendo los pollitos ya. Bueno. Ya no me van a manchar la carne. Bueno, hay que sacarle el chocolate. Bien, solo sáquele ya ahí un pedazo, un poquito. Chocolate son. Bueno. ¿No es para comer fruta? Bueno. Bueno, entonces. Entonces lo tiene que morder la suegra. Que lo muerda. Que lo muerda. Que lo muerda.
que lo muerda, 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 que lo muerda. Bueno, pues, que lo muerda, que lo muerda, muérdalo, pues, era. Le tenía que morder la suegra. Sí, no lo mordió, tiene que morderla. Ah, que lo muerda, 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 que lo muerda. Bueno, pues así se ha divertido la suegra aquí con nosotros. Gracias a Dios que Dios le ha dado otro año más, ¿va? Entonces, bueno, el pastel, yo lo poco que me pagaron, va, gracias a Dios, lo quise compartir con toda la familia aquí. Bueno, pues entonces vamos a disfrutar este delicioso pastel de frutas, que es de holandesa, lo fui a comprar hoy, y ahí está Glendy, lo está partiendo. Entonces, sí. Bueno. Sí, y ahorita el platillo. El platillo y se mete el cuchillo abajo y se sacan los pedacitos. Pero le tenía que dar una vuelta en medio. No, a ese no. Más, más para acá. Ahí le tenía que dar la vueltecita. Eso, toda la vuelta. Toda la vueltecita completa. Aquí como está frío se está cayendo en las, se están cayendo las frutas. Bueno, bueno. Bueno, pues ahorita van a repartir. El pedazo más grande a la cumpleañera. El más chiquito. No, porque ya dije yo que iba a llevar todo para la calle a comer. Bueno, pues, sí se ha divertido la suegra en este día, ¿va? Ah, sí, comer del todo, pero miren cómo le dieron. Bueno, Braylin, te cuñada, ¿se siente feliz en este día, va? Me siento muy feliz. Ok. Me siento muy feliz con una lombriz, ¿sí? No, pues, hay muchos que... A veces que uno cumple años y ya no tiene a la mamá cerca de uno, pues es muy lamentable, va. Entonces hay que estar muy feliz cuando tenemos a la mamá de frente, compartiendo su cumpleaños en todo, va. Entonces ahorita van a disfrutar del delicioso pastelito. De nada. La verdad que como le contaba el indio, no tengo un hijo varón así grande, tengo las dos hembras, ellas no pueden hacer nada por mí, solo saben qué ha pasado, aquí estoy y no me han celebrado. Ni ellos también, ni un año les ha celebrado, ni esa ni nene, ni la niña, la otra, no me han celebrado sus años. Pero usted hoy nos está apoyando, así como fue con Glendy hace un mes, me acuerdo que hace fue un mes. Usted también fue un mes, hizo un almuerzo por ella, hoy por mí. Mañana. Así entonces, es. Bendición para usted, lo que es su trabajo. Bueno, pues. Gracias, Chino. Gracias. De nada, suegra, de nada. Yo lo quise compartir solo con que ustedes. Va a mirar el pastel, todo un sacrificio porque, es que lo que pasa es que. Que nosotros primero lo fuimos a traer y. Lo fuimos a traer y como es frío, tenía que estar en un refil, pero todavía estamos a tiempo de disfrutarlo. Estamos. Ya, ahí déjalo, ahí se le da otro poquito. Bueno. Bueno, ya está la abuelita aquí disfrutando su pastelito. De nada, abuelita.
De nada, abuelita Antonia. Disfrútelo ahí, disfrute su pastelito, está rico. Ma. Ahí vamos a hacer una pregunta. Ahí está el suero, disfrutando su pastel. Suero, ¿cómo se siente usted de que está cumpliendo año mi suegra, va? Pues, primeramente, dar gracias a Dios, va. Así es. Porque la verdad que Dios es la que nos libra de todo. Sí. Y el segundo, se lo agradecemos a usted porque la verdad que Dios le dio fuerza para ganar ese dinero que usted hizo por su suegra, por mi esposa. Sí. Ella se siente feliz y yo pues nunca lo he celebrado en esa manera, aunque sea con poco, pero ella se siente contenta. Yo por motivo de escasez no he podido comprar, sí, pero ni siquiera un pastel. Pues hoy pues ella se lo está agradeciendo a usted pues por lo que hizo con ella. Ella, como dice ella, va, nunca ha pasado así un año, pero hoy sí vamos a comer un pedazo de pastel. Así es. Damos gracias a Dios que Dios le siga dando fuerza y le siga proveyendo trabajo. Así es. Y gracias, Chino. De nada, pero yo lo quise hacer. Ella es hermana de él. Ella es mi cuñada. Ah, yo estaba confundido, creí que era hermana suya. Ella es mi cuñada, hermana de él. Ah, hoy sí ya entiendo. Ah, ya. Mango. Haciendo pastel, la comida que ella también lo vomitamos también. Sí, es cierto. Bueno, amigos, como lo ven ahí, la suegra está muy feliz. Disfrutando su pastelito. Doña Clemen, a ver aquí, ¿qué nos dice Doña Clemen cerca de su cuñada, de mi suegra, vamos a decir que es mi suegra? O sea, yo me siento feliz que ella me invitó. Así es. Aquí está disfrutando con nosotros porque ella no pensaba. No pensaba mi tía que iba a disfrutar su pastel ahora. Sí, pero gracias a Dios se hizo y... Está la cuñada, está el cuñado Selvin. Hola. Están disfrutando su pastelito. Bueno, entonces. Ahí está el tuyo. Ay, que ahí está el mío, ¿eh? Ahí está el mío. ¿Y no vas a decir que no te dejé? Ah, no, ese pastelito me hace poner más gordito lo que estoy. Solo, antes que no te voy a decir lo que te comes todo. Ah, está bueno. Abuela, mira el chucho. Bueno, pues amigos, así es como se ha divertido la suegra el día de hoy. Bueno, dejamos el video por aquí. Para todos los que nos miran, siempre esperemos que les guste nuestro video y siempre muchas bendiciones para ellos. Espero que los compartan y les den like. Siempre, y algún comentario déjenlo abajo del video por si quieren comentar algo. Y entonces así es como se ha divertido la suegra el día de hoy. Y entonces con esto nos despedimos y volvemos hasta la próxima. Adiós amigos, bendiciones. Ahí están todos ellos. Ahí está la abuelita. Y adiós todos.